Por cierto, del limoneno. Acabo de recordar. Eh, bueno, este, este estudio lo hemos hecho entre dos grupos de investigación, tres quizás. Uno de Sevilla, que hemos trabajado tradicionalmente en compostaje, y otro de, de Huelva, dos de Huelva, de, de ingenieros, que han trabajado. Eh, su línea es más la, la analítica, ¿no? Que el tema cromatográfico precisamente. O sea, eh, seguimos con los kilogramos y no con las unidades de olor. Que digo que, por cierto, del limoneno, eh, en el tema de compostaje, recuerdo que, que alguna vez en las plantas de, de compostaje de RCU me sorprendió mucho el color predominante en la, en la basura que se compostaba, al menos en Sevilla. Eh, ¿Sabéis cuál era? El naranja, el limoneno, eh, No so lo tienen los cítricos en, en general. El naranja por la cantidad de cáscaras de naranja, depende de la época del año, pero también por otro motivo, por los huevos kinder, que también abundaban muchísimo. <laughs> y daban un. El naranja es un color muy vistoso. ¿no? El, el, el estudio en cuestión lo hemos enfocado a ver cómo afectaba las variables típicas del compostaje a, a la generación de compuestos volátiles en general responsables del olor, ¿no? El, el compostaje, como sabéis, es la técnica más habitual de tratamiento de residuos urbanos en España y posiblemente lo siga siendo. En la última ley de residuos de hace un año aproximadamente, dice literalmente que se promoverá la recogida separada de, de residuos urbanos, de bioresiduos, para destinarlos al compostaje o a la digestión anaerobia y en particular de la fracción vegetal y también el compostaje doméstico y comunitario. O sea, eh, eh, entra dentro de lo, pro, de lo posible que a lo mejor en el futuro los problemas de olores no solamente los tengamos asociados, digamos, a instalaciones más o menos grandes de tratamiento de residuos, sino que incluso los tengamos asociado a plantitas más pequeñas o, o incluso mm, caseras, ¿no? Aunque también es cierto que, que suelen ser menos los problemas, ¿no? Tradicionalmente, eh, el compostaje se ha estudiado mucho, pero fundamentalmente con un enfoque de optimización de cara a calidad del producto, a rendimiento del producto final que se obtiene, es decir, el compost, y lógicamente en términos económicos, ¿no? Eh, son menos los estudios enfocados a, a esa influencia en la generación de, compuesto, de compuestos volátiles que se producen en el compostaje junto con gases no olorosos, ¿no? Carbónico, eh, monóxido de carbono puede darse en algún caso, hidrógeno, Aerosoles y por supuesto polvo bajo ciertas condiciones. ¿no? Entre los responsables del olor suelen destacar el amoníaco y ciertos compuestos volátiles, alguno como el limoneno. Eh, es conocido que, que la concentración máxima de olor en el compostaje se da durante las primeras fases de, del proceso. El compostaje es un proceso, para los que no lo conozcan, que tarda tiempo, que se realiza durante un periodo. Dos, tres meses al menos eh, se recomienda, ¿no? Depende del, del material, ¿no? Entonces en este estudio nos hemos implicado optimizar las variables que, no, que podemos controlar en el proceso de compostaje. Hemos caracterizado y cuantificado algunos de esos compuestos orgánicos volátiles. Desgraciadamente como no contábamos con un instrumento tan eficaz como el que se nos ha mostrado antes, eso nos ha obligado a trabajar un poco más, ¿no? y posiblemente con un resultado en ese sentido no tan, no tan extensivo. Eh, y hemos evaluado fundamentalmente la influencia de la humedad y la, y la aireación para determinar qué condiciones óptimas de humedad y aireación, eh, digamos, daban lugar a la menor generación de, de volátiles. se me ha ido una. hemos hecho un ensayo en, en reactores que tienen unos 200 litros utilizando tres condiciones de humedad y tres condiciones de aireación con un diseño factorial de composición de composición central. De manera que como variable independiente hemos considerado ciertos compuestos orgánicos volátiles seleccionados en función a lo que os diré a continuación y como variable independiente hemos hemos considerado humedad, aireación y temperatura, aunque la temperatura eh, no es estrictamente un parámetro que se controla en el proceso de compostaje, es un parámetro, vamos a decir, que es resultado de los demás, la hemos considerado también variable independiente. Los niveles de humedad que se han fijado han sido del 40, 55 y 70%, por ciento. se ajustó diariamente haciendo medidas diarias de humedad en las masas que se compostaban, y, y la aireación en tres niveles que iban de 0,05 a 0,3 litros por kilo de masa que se compostaba y por minuto. Y se suministraba de manera continua por un anillo perforado en el fondo de los reactores que habéis visto, que veis ahí al fondo. Eh, hemos compostado, por eso que os he dicho antes de que se está atendiendo a la recogida selectiva de origen, un, una basura, un residuo urbano recogido selectivamente en Córdoba, es ese que veis ahí, os podéis hacer una idea de que la recogida selectiva a escala urbana pues tiene la eficacia que tiene. No penséis que, que tampoco tenemos un residuo enteramente orgánico, sino que aparecen otras impurezas, lógicamente no. Su humedad, digamos, natural era del, del 50%, su contenido de materia orgánica la mitad aproximadamente. Vaya. Eh, Algo más alta el contenido orgánico que es lo que suelen ser los residuos urbanos no recogidos selectivamente que suele bajar a un 40 un 30 y pico mm, durante el compostaje hemos hecho cuatro muestreos en el tiempo en esos periodos que veis ahí, a dos días dos días es prácticamente recién iniciado ocho días es, eh, fase termófila en su máximo cuando se alcanza más temperatura 23 días y 26 días 23 días eh, bastante al final del proceso y 26 días, digamos, era una, una comprobación y ya la temperatura había sufrido y una caída a, a temperatura ambiente, ¿no? Eh, nos encontramos con una, ese problema de la multitud de compuestos orgánicos volátiles que aparecen durante el compostaje. Eh, se utilizaron varios absorbentes, me parece que fueron tres o cuatro, incluso inyección directa y, croma, y, y cromatografía clásica, ¿no? cromatografía de, de gases clásicas. En el compostaje, como es un proceso de dinámico, la materia orgánica se va transformando y durante la transformación, cada uno de los grupos de barras que veis ahí es eh, un compuesto, los cuatro muestreos. Pues, eh, y eso concretamente es utilizando como absorbente eh, PDMS, carbocen PDMS. Algunos compuestos desaparecen pronto, aparecen otros nuevos eh, en una fase determinada que actúan digamos, son productos de la degradación en un momento específico y otros van evolucionando, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué hace esto? Que el proceso sea muy complejo de describir. Entonces, como es tan complejo y nosotros no somos tan listos, pues lo que, lo que hemos hecho, digamos, es simplificarlo o tender a, a simplificarlo. Tender a simplificarlo escogiendo algunos compuestos típicos, típicos, porque los hemos encontrado ahí que, que nos han aparecido en cierto, digamos, porcentaje eh, representativo porque pertenecen a familias distintas y porque están encontrados en la bibliografía por otros autores que han hecho trabajo similar Ahí los tenéis, el limoneno y el betapineno, la butanona, un decano, fenol, tolueno, disulfuro de dimetilo y sulfuro de dimetilo. Os digo ahora más o menos eh, cómo va cada uno. El, el, el diseño este de composición central no per nos permite ver la influencia relativa de las tres variables independientes que hemos considerado. Aireación, humedad y temperatura. Eh, las barras más oscuras son las que corresponden a la temperatura. Es decir, que es el parámetro que no controlamos, porque ese no lo cambiamos. Ese es el que nos encontramos, por decirlo de alguna manera. Pues de alguna manera es más influyente. Es lógico, el compostaje, primero, la temperatura afecta a toda la población microbiana y es el parámetro más clásico de evolución y de desarrollo de la, de la degradación. Pero además, como sabéis, la volatilidad de los compuestos está muy influida por, por la temperatura. O sea que, digamos, esto no es nada extraño, pero bueno, es algo que está ahí y no era, por decirlo de alguna manera, nuestro objetivo. Primero, porque no es un parámetro que a priori podamos controlar. Hay algunos sistemas de compostaje que sí te permiten fijarlo, pero, pero no es lo tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la parte izquierda, vuestra, izquierda, eh, tenéis los lo, dos de esos compuestos que os he citado que, digamos, tienen, parecen tener más influencia debida a la humedad, que son el fenol y el tolueno. En la parte central tres compuestos que ambos parámetros prácticamente pesan lo mismo son dos butanonas beta pineno y dimetil sulfuro y en la parte derecha limoneno un decano y dimetil disulfuro en los cuales la aireación parece que influye algo más que la humedad en algún caso como el dimetil disulfuro prácticamente nada como veis porque casi todo depende de la temperatura estos son unos diagramas clásicos, de, digamos, de tipo estadístico que se obtienen de la, del diseño experimental que os he, que os he mostrado antes. Eh, os voy mostrando las gráficas de evolución eh, calculadas, estimadas a partir del modelo, de cada uno de, lo, de los compuestos. Aquí tenéis el limoneno. Empezamos por el limoneno, por eso de que es muy abundante y muy frecuente en el compostaje. El limoneno es un compuesto de origen vegetal, clásico un terpeno de los que son aromas vegetales de los cítricos, en este caso, aunque se llame limoneno también lo tienen las naranjas, ¿no? El de naranjas que yo sepa no se llama naranjeno. Eh, Podéis ver que durante el compostaje hay un decaimiento continuo del, del bueno, o, os explico. La, el eje que veis, tenemos un cursor o veis la la, sí, ¿no? El eje que veis aquí es tiempo y el eje que veis aquí es el, el segundo que hayamos considerado aireación o humedad. En este caso, como la aireación era algo más influyente, pues se ha tomado aireación para, para limoneno. Y la escala vertical es concentración de, de limoneno. Eh, se observa que hay un decaimiento prácticamente lineal y continuo durante el compostaje. La aireación ha tenido, a pesar de que aparecía como significativo, un efecto prácticamente no significativo. La humedad ya en la, en la figura que os mostré al principio resultaba no significativo. El limoneno eh, está presente desde el inicio del compostaje porque es parte de ese aroma de, lo, de los vegetales en general. El beta-pineno se comporta de manera parecida, pero prácticamente cae en la mitad de tiempo. Cae a valores nulos en la mitad del tiempo que, que el limoneno. Eh, el beta-pineno es otro compuesto muy relacionado, es un terpeno también muy relacionado con, con, con los aromas de los vegetales, en este caso del, del pino. No hemos sido capaces de, de encontrar un parámetro físico-químico que, que nos explicara por qué el decaimiento en el beta-pineno es más rápido, porque realmente. Eh, son los dos compuestos limoneno y beta pineno son muy muy similares en sus propiedades fisicoquímicas eh, tampoco se ve prácticamente afectado por por la humedad aunque parece que puede haber un pequeño efecto negativo inicial es decir a más humedad inicialmente algo menos de concentración eso tiene <coughs> eso tiene cierta lógica porque lógicamente la fase acuosa digamos puede disolver algo de ...de limoneno, luego un decaimiento muy rápido, un decaimiento muy rápido durante la primera fase... ...el cero es el punto central del proceso que más o menos coincide con el máximo de, de temperatura... ...que se alcanza durante el compostaje, eh, es decir, que, que el limoneno, eh, perdón, el pineno... ...se ha descompuesto o ha desaparecido muy bien por la aireación o por la degradación microbiana... ...durante la primera fase eh, termófila del proceso, ¿no? La 2-butanona que se comportó de manera muy similar al undecano... Son dos compuestos no ya de origen, digamos, de aromas vegetales. sino dos compuestos de degradación microbiana de los. de los restos de comida. de los residuos orgánicos en general. Eh, igual, eh, a pesar de ser de degradación microbiana, en el primer muestreo ya estaban en concentraciones, digamos, significativas. ¿Por qué? Porque el compostaje, a pesar de que nosotros lo iniciemos. o eh, pongamos como día cero cuando hacemos las mezclas y lo ponemos en los bidones ha habido un proceso de recogida, está en el contenedor, está en la planta donde hay un foso, donde se almacena, o sea, a nosotros nos llega posiblemente dos o tres días de después, que es suficiente para que se inicie de manera espontánea el, el proceso y se inicia con ya con malos olores. Sabéis que los olores los encontramos desde el contenedor, o sea, que no, no está asociado solamente a, la, a las plantas de compostaje. ¿no? Como estos compuestos son relativamente digamos fáciles de degradar, cadenas lineales alquílicas, pues se degradan muy rápidamente también durante la primera fase del compostaje a partir del máximo de, de emisión de la fase de, de temperatura en la fase termófila, punto central del compostaje, prácticamente ya dejan de, de encontrarse. De nuevo, la humedad prácticamente no, no ejerce efecto y la, y la aireación prácticamente también nada el fenol el fenol es un compuesto un poco distinto porque procede tanto de degradación microbiana de cierto tipo de compuestos orgánicos como también de ciertos productos de fabricación antropogénica de fabricación nuestra ¿no? eh, tipo disolventes pinturas y demás ¿no? que lógicamente también los hay en, en todos los, los RSU. como veis aquí no se consigue la degradación completa. Posiblemente su estructura aromática sea más difícil de degradar. Y no solamente eso, sino que según lo que se supone que ocurre en un compostaje, las estructuras más estables, tipo lignina, por ejemplo, que, que contienen este tipo de, de compuestos como fenol, tienden a degradarse al final del proceso, digamos, después de que se descomponen los productos más lineales, más alquílicos, menos, menos mm, ramificados, ¿no? Entonces tiene una lógica que vaya generándose durante todo el proceso porque se supone que a partir de esa primera mitad todavía va a haber microorganismos que en ese caso están at atacando otro tipo de, de estructura. ¿no? Parece ser que hay un ligero efecto de la humedad en la fase inicial del proceso que de nuevo debería estar asociado a la solubilidad del propio fenol, la fase acuosa de la masa que se está compo compostando y que la aireación tampoco, tampoco tuvo efecto. El tolueno, que se comportó prácticamente igual que el sulfuro de dimetilo, aumentó. Esa, esa curva que veis ahí se parece a la evolución de la temperatura. O sea, hay un aumento hacia, hacia la fase intermedia del proceso. Entonces, se emiten cómo se va degradando el material y cómo se va compostando, cómo se va generando la temperatura en el proceso. De tal manera que también disminuyen prácticamente a valores nulos al final del proceso. No está claro que haya un efecto ni de. en principio de la aireación. Puede que en la fase intermedia haya algo de más, eh, digo emisión, pero en realidad es concentración eh, al, al aumentar la, la humedad. Eh, en, el sulfuro, en el caso del sulfuro de dimetilo es un compuesto que se produce más bajo condiciones anaerobias que, eh, que se produce bajo condiciones anaerobias que no son las que hemos fijado durante el proceso porque la dosis mínima de aire que, que se fija aquí es ya una condición aerobia suficiente lo que suele ocurrir en compostaje es que en el, en, hay micro sitios micro donde el aire no llega y se producen condiciones anaerobias que, que producen esta, esta degradación cómo voy de tiempo ya que falta o 7 minutos bien bien el disulfuro de dimetilo, mm, su, su aparición responde a lo mismo que, que el, otro, el otro sulfuro, también a condiciones anaerobias. Mm, al principio es por lo mismo, suponemos que está ahí porque se ha generado en las etapas de recogida y transporte del, del producto y durante la fase termófila disminuye muy muy rápidamente y por lo tanto no hay ningún efecto que se vea ni de la aireación ni prácticamente de la de la humedad quizás un poco en la fase en la fase inicial. Eh, con todo esto, eh, ¿qué podemos concluir? L la verdad es que cuando uno ha hecho este trabajo, al final dice, si lo hubiera pensado, no lo tengo que hacer. Lo que sale es lo lógico, lo cual por otra parte, pues bueno eh, eh, tiene su interés, ¿no? También es algo que hay que comprobar. La, las mayores concentraciones de compuestos orgánicos volátiles los encontramos al inicio del proceso, pero posiblemente por, por la historia anterior, y durante la generación máxima que se da en la, en la fase termófila, cuando se produce la máxima temperatura. ¿no? Hay muy poco efecto de la ideación en la concentración de los productos, cosa, digamos, curiosa, eh, aunque parece ser que hay una cierta mayor... Perdón, como no hay este efecto directo de la, de la aireación, sino que prácticamente las concentraciones se mantienen, eso nos está indicando que a medida que estamos aumentando la aireación, pues también se está produciendo una mayor emisión total de compuestos orgánicos volátiles. Eh, Dicho de otra manera, no es bueno airear demasiado, pasarse demasiado, no solamente por los condicionantes energéticos y de costo, lógicamente, que se decían antes, sino incluso de cara a la generación de, de compuestos volátiles. ¿no? Eh, prácticamente el compostaje reduce a cero mmm, los compuestos que se han considerado, que podemos considerar como ejemplos al menos, o como modelos, y de modo general eh, podemos considerar que las mínimas emisiones se, van a, se, nos, se nos dan con una humedad que sí tiene que ser relativamente alta, mayor del, del, 50 por, del 55%, es algo que se considera óptimo normalmente en compostaje, y con una aireación, mi compañero Jesús que preparó esta presentación fue relativamente conservador y puso menos de 0,1 cuando la dosis mínima de aireación que se había usado era 0,5 litros de aire por kilo de, de masa. Yo, yo diría los 0,05 litros de, de aire por kilo de de producto y de masa. ¿no? Y, y yo añado aquí una, una cuestión, y es que eh, esto nos está diciendo que la generación de compuestos orgánicos volátiles, sus condiciones óptimas, digamos, para que no haya emisión, coinciden con las de un buen compostaje. Es decir, que lo que hay que hacer es el compostaje bien, por decirlo de, de alguna forma. ¿no? Y nada, si, si no se han dormido, pues me pueden hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Eh, evidentemente, digamos, eh, demostrar lo que intuitivamente parece obvio es un trabajo muy interesante. Yo les felicito y realmente mm, eh, me parece muy interesante su comunicación. Una solo una pregunta, digamos, ¿cómo hipo hipotetizan a partir de qué degradaciones hipotetizan la formación de los tioéteres, del sufuro disulfurodimetilo, de metilo, disufro di etcétera? Eh. Ya he comentado que evidentemente en, en un compostaje, compostaje estrictamente aerobio, por decirlo de alguna manera, el, el, todos los compuestos sulfurados deberían de pasar a un sulfato completamente oxidado y quedar ahí retenido. ¿no? Lo que pasa es que una masa en compostaje, incluso aunque se haga en un reactor de ese tamaño, que son unos 200 litros, del cual están llenos la mitad, incluso con la aireación que se ha, intentar homogenizarlo lo máximo posible, siempre nos va a producir pequeños lugares, pequeñas zonas, donde no va a haber intercambio, suficiente intercambio de oxígeno con el aire y pueden darse esas. esas condiciones anaerobias. Quiero decir, lo, lo, los sulfuros metilados son compuestos habituales en la degradación sí. de mm, fundamentalmente aminoácidos, uh -huh. aminoácidos azufrados que están lógicamente en todos los restos, sobre todo de tipo cárnico y de, y de pescado y demás, ¿no? los clásicos aromas de huevos podridos y, y similares. ¿no? Entonces, mm, entendemos, eh, no en este estudio, pero en otro, que me parece que lo presento mañana, eh, hemos encontrado también incluso mm, en un uso de una nariz electrónica una respuesta de un sensor. De hidrógeno, que en principio tampoco es lógico que en un compostaje aerobio nos aparezca hidrógeno y lo atribuimos a lo mismo, o sea que hay micrositios anaerobios donde se dan condiciones suficientes para que, para que mm, se den esa, ese tipo de compuesto. ¿Más preguntas? Gracias.